Se ve tan lindo. Bueno, como se pueden dar cuenta, yo me acabé de bañar. Voy a dejar que el cabello se me seque así al aire libre. No quiero secármelo. Y justo en este momento, como para hacer algo diferente y para que sintamos que estamos en el fin de semana, queremos ir a caminar hacia una heladería que queda más o menos a unos 20 minutos de casa, así que sería una buena caminata ida y vuelta. Y obviamente queremos pasar un rato agradable allí. Yo la verdad quiero probar las malteadas que ellos venden. Nunca me he pedido una. Siempre que vamos me pido un helado de brownie o un helado con Oreo. Y hoy quiero algo diferente, así que sí, eso vamos a hacer porque honestamente quiero salir de la casa, quiero sí, tomar aire fresco y ya, voy a terminarme de alistar, voy a ponerme los zapatos y de aquí ya salimos. No, miren, está apenas empezando a llover. Ay, no, yo quería caminar. Alex, would you like to walk even though it's rainy? It's up to you. Do you want to get that beautiful hair wet? Ay, no. No, entonces no vamos a ir a caminar, vamos a ir en el carro. Here. Miren, ya llegamos. Esta es la heladería a la que nos gusta venir y la que queda cerca de casa. It's about like 20 minutes walking, right? Yeah, probably. We've done this walk before with Julian. How long was it? I don't remember. Oh, I see. Miren, así se ve. Miren, este es el menú. No tienen malteadas, así que voy a pedirme creo que un helado de brownie o de Oreo. Miren, uno le puede poner cualquier topping que quiera. El mío ya tiene como que Oreo en el helado, así que no le voy a poner nada, pero uno puede escoger obviamente. Okay. Yo tengo uno de Oreo con mantequilla de maní. Es delicioso. Perdón por mi cabello, pero como se pueden dar cuenta ya terminamos de comer el helado y la verdad quería caminar, pero empezó a llover solamente donde nosotros vivimos porque acá todavía está seco, sin embargo ya las nubes nos están indicando que ya el agua viene, así que vamos a aprovechar de una vez para ir a casa de nuevo y a ver qué podemos hacer en la noche. Bueno, como se dan cuenta, ya terminamos de comer nuestro helado. La verdad estaba muy rico, pero lastimosamente está el día muy frío y está lloviznando, así que no hay muchas actividades que podamos hacer. Sin embargo, ya estamos volviendo a la casa, pero vamos a planear ir afuera para cenar o ir al cine. Vamos a ver qué películas hay en el cine, pero estamos pensando en alguna de esas dos opciones. Alex en este momento quiere llegar rápido a la casa a ver su juego de hockey. La verdad, ellos están en playoffs, así que es bastante, bastante emocionante para los que son fan, no para mí. Así que bueno, eso vamos a hacer justo en este momento.
Miren, acabamos de llegar a la casa y nos encontramos con el gatito vecino que viene a decir hola. Hola, lindo, se llama Presley. Es muy, muy lindo. A él le encanta hacer eso. Y a Alex le encanta decir hola. Qué lindo. I think it was a different cat, but like... Hola, Luñito y Mucho. Hola, mi culachán. Lindo, lindo este gatito blanquito. Bueno, mira, me había olvidado que había dejado lavando ropa y, perdón, secando la ropa y había dejado lavando los tendidos. Y ya ha pasado como una hora. Lo bueno es que no pasó tanto tiempo, porque cuando pasa mucho tiempo toca lavarlos de nuevo, ya que queda con ese olor a humedad. Me gusta ponerles este que le da un buen olor a la ropa. Díganme si esto no es lo más tierno. But there's no way to know if there was any wooden superstructure built on top. All that remains are the blocks. Bueno, la verdad es que ya terminé de doblar la ropa, descansamos un ratico. Alex está pegado al televisor por su juego de hockey, así que voy a aprovechar que se despegó un momentico para que vayamos a cenar. Ya de hecho son las 7:30 y ya tenemos hambre, así que vamos a ir al restaurante mexicano que les comenté. La verdad no es un restaurante formal, parece de hecho una tienda y es pequeñito, pero la verdad es que nos gustó mucho el servicio que recibimos aquí. Parece que fuera un restaurante familiar y a mí la verdad me gustó mucho el sabor que tienen. De hecho hicieron como un pico de gallo y lo hacen con un vinagre de ají. Vinagre de ají, creo que se llama así, un vinagre de un tipo de ají. Y de hecho yo le pregunté a la mesera. De jalapeño. De jalapeño, un vinagre de jalapeño. Y súper lindos, o sea, la verdad es que tú les puedes preguntar si tienes alguna duda de algo que te gustó, ellos te dan la receta, súper, súper lindos. Así que bueno, estos restaurantes no se encuentran en todas partes y pese a que es bastante simple y modesto, a nosotros nos gustó mucho, así que vamos a volver. yo la verdad estoy con este cabello súper alborotado, pero la verdad me gusta. Hoy quise dejarlo descansar, no quise secármelo, ni planchármelo, ni nada. Así que así es mi cabello al natural. Y así soy yo al natural, no tengo maquillaje, ni pestañina, nada. Así tal cual estoy. Y sí, hoy quería como que descansar y simplemente tomar ese tiempo que usualmente me toma en arreglarme, usarlo para descansar un ratico. Así que bueno, voy a simplemente otra vez a coger mis zapatos, yo creo que me voy a cambiar por unas botas y voy a llevarme un abrigo y ya. How is it called, the restaurant? Taquería El Amigos. Taquería El Amigo. Thank you.
Bueno, ya llegamos. Miren, es este restaurante. Y aquí está. Taquería El Amigo. Aquí está. La verdad estaba muy lleno y son las 8 ya. Y decían que tenía la orden lista para las 9. Entonces, no. Por más que quisiéramos comer aquí, la verdad es que no. Vamos a buscar otro lugar. Alex sugirió comida china, así que vamos a ver si podemos encontrar un lugar abierto en este momento. O bueno, que no se demore tanto. Bueno, encontramos este restaurante que es... se supone que venden comida de Guatemala. Así que vamos a ver qué tal. Es súper lindo, se llama Guanachaco. Miren, así se ve el restaurante. Es de El Salvador y Guatemala. Venden todo tipo de comida y también se encuentra comida mexicana. Yes, they use chicharrón a lot. Tienen picada. Ay, qué chévere. So is this the music you like or don't like? Se refleja la luz. Aparte son arepas, amor, de cuatro cosas. Oh. Mire, me pedí un chocolatico caliente y Alex se pidió su Coca-Cola. ¡Por siempre! ¡Por siempre! Súper lleno. Lo único chistoso fue que nosotros no sabíamos dónde era la entrada y, o sea, tiene una entrada, pero cuando entras hay una discoteca y al lado está el restaurante. Entonces nosotros entramos en la discoteca y estábamos ahí parados como que sin saber qué hacer. Fue muy chistoso y decía que pagáramos $15 por la discoteca, obviamente, y nosotros tenemos que pagar para ir al restaurante, ¿no? ¿Qué hacemos?
Ay, Dios mío, eso fue muy chistoso. Y después entramos ya al restaurante y como se pudieron dar cuenta, o sea, estábamos justo detrás de una persona que estaba, cantando. Espérame, yo prendo la luz aquí. Estábamos justo detrás de una persona que estaba cantando, como haciendo karaoke, pero para él solo. Cantando es una palabra. Él sí, estaba, pegaba unos gritos. Ay, no. Pero él como si nada, o sea, él, para él estaba, mejor dicho, dando el concierto de su vida. Fue muy, muy chistoso, de verdad. Pero bueno, pese a esto, pasamos un rato muy, muy rico, nos reímos muchísimo y también el servicio fue espectacular. La verdad, a mí me encanta ir a los restaurantes latinos porque uno siente, ¿no? Como que el servicio, la amabilidad y en fin. Y bueno, eso fue todas las anécdotas en este restaurante. Espero hayan más en un futuro. Y ya, ahora sí, ya es hora de ir a la casa. Y es la hora de hockey. Y de ver el juego de hockey. Bueno, nosotros ya llegamos a la casa, la verdad es que pasamos un día muy muy rico, muy agradable. Lastimosamente no pudimos ir a caminar, me quedé con las ganas, pero esperemos que mañana haga un mejor clima y podamos ir desde bien temprano. También eso fue lo otro, que nos levantamos tarde y nos cogió la tarde también para todo, así que ya cuando queríamos salir ya no pudimos. Pero bueno, ya en la noche pasamos un rato muy muy chistoso, como les contaba, en el carro el señor que estaba cantando, o sea, yo creo que él se perdió porque pues no había karaoke ni nada de eso. Y a él no le importó, él simplemente quería cantar y bueno, eso hizo. Pero pues, sí, fue muy chistoso, honestamente. Alex hasta me dijo como que no, yo pensé que él iba a cantar una canción porque le gustaba, o sea, como que es mi canción favorita y la quiero cantar aquí. Pero no, después sonó la siguiente canción y se la sabía y siguió cantando y parecía ya un concierto, muy chistoso. Pero bueno, él estaba pasando un buen rato y por ende también nos hizo pasar un buen rato a nosotros. La verdad, este restaurante me alegra muchísimo que lo hayamos encontrado. Es un restaurante donde venden comida más que todo de Guatemala y salvadoreña, pero también encontré que tenían algunos platos colombianos, tenían chicharrón, aunque el chicharrón aunque el chicharrón se encuentra también en los tres países, en muchos otros países. Y también otras cosas que son muy comunes, por ejemplo las arepas, ellos las llaman pupusas, nosotros las llamamos arepas, pero es lo mismo. Entonces, sí, a mí la verdad me encantó y me encantó el hecho de que tengan una disco al lado. Yo, para los que no saben, a mí me encanta bailar, yo soy amante de la salsa, me gusta mucho. A veces hasta por ejercicio simplemente pongo algún, no sé, alguna clase de baile. Pero ya exigente, ¿no? O sea, que me haga sudar y es súper rico, te diviertes y es otra forma también de hacer algún tipo de movimiento en el día, pero la verdad a mí me gusta mucho. Acá no he ido a discotecas, desde hace mucho no bailo, como que en un ambiente social. Y me encantaría ir con Alex a algún lugar. El día que quisimos ir fue un día, no sé si fue para San Valentín o algo así. Alex me invitó. Pero por temas de COVID no pudimos ir porque estaban pidiendo el carnet de vacunas y yo no lo llevé. Entonces no, esa fue la única vez que hicimos el intento de ir y nos arreglamos y todo y no pudimos entrar. Y como quedaba en Boston, estaba lejos de donde nosotros estábamos, así que no, ya. Ese día nos fuimos para la casa y bailamos en la casa. Entonces me alegra mucho haber encontrado un lugar para ir a bailar. Ya sabemos que si queremos de verdad ir a bailar a alguna parte donde haya música latina, ya sabemos a dónde ir. Bueno, la verdad es que Alex no hace mucho me recordó que mañana vamos a ir a visitar a mis suegros para pasar el día con ellos y vamos a ir desde temprano. Así que no me quiero levantar madrugada para hacerme el cabello y por tal razón pensé que sería más fácil planchármelo desde hoy. Así que mañana simplemente me despierto y estaré lista súper rápido.
Pero bueno, ahora justo en ese momento voy a ir a empijamarme. Estamos pensando con Alex que después de uno de los juegos de hockey vamos a hacer un video de baile. A nosotros nos gusta muchísimo hacer esto los fines de semana. Primero porque obviamente Alex está en el proceso de aprendizaje, y segundo porque de verdad que lo disfrutamos muchísimo. Es un momento para echar risa, para aprender, pero para simplemente disfrutar. Así que bueno, eso vamos a hacer. Yo me voy a cambiar y ya los veo en un ratico. Pero honestamente ya estoy en pijama, como se pueden dar cuenta. Y en este momento ya, como les digo, nos disponemos a hacer una clase de baile. Nosotros simplemente buscamos en internet como que baile 30 minutos o baile workout 30 minutos o clases de baile, dependiendo de lo que estemos buscando. Es como que muy frecuente que busquemos clases de salsa porque Alex está aprendiendo a bailar salsa y bachata, así que usualmente buscamos como que clases enfocadas en este tipo de bailes, pero a veces hacemos simplemente como que dance workout. Hay un muchacho que hace como que clases en YouTube y él es de Brasil, si no estoy mal, pero él hace todo tipo de danza, desde cumbias, obviamente samba, salsa, todo tipo de workouts, y nos gusta mucho, nos gusta bastante porque también le da como que una idea a Alex de cómo los hombres bailan. A veces yo trato de explicarle, pero obviamente yo le explico como que en mi posición de mujer, ¿no? Con la feminidad con la que nosotros bailamos y todo, entonces como que no es lo mismo. Y siento que con él es muy fácil para él seguir el ejemplo. Así que bueno, eso vamos a hacer en estos momentos. Yeah. I haven't watched this game yet. This is also going to go to overtime, this one. The other one ended, and the team I didn't want to win won. I see. Bueno, no sé si se puedan dar cuenta, pero yo estoy súper acalorada. La verdad, hacer estas clases es muy, muy chévere, muy entretenido. Y no solamente para las personas que están aprendiendo, sino también para alguien, no sé, que creció como yo con esta música, bailando salsa, viendo. Yo veía a mi papá y a mis tías bailar y a mis primas bailar, y yo decía, ay, algún día quiero bailar así. Entonces yo crecí con esta música, y aún así es muy retador a veces seguir una coreografía y no solamente sentir la música y bailar, ¿no? Entonces eso lo hace también aún más chévere. Obviamente para Alex, que está aprendiendo, también es muy interesante ver cómo él va progresando, porque la verdad es que él ahora ya baila y tiene algunos pasos como que de memoria. En comparación a cuando yo lo conocí. Entonces es muy chévere ver el progreso de él y como que le ponga interés y las ganas de querer aprender a bailar salsa para poder bailar conmigo. Es muy lindo. Pero bueno, nosotros ya terminamos. Como se dan cuenta, Alex ya volvió a su juego de hockey, así que para mí la noche ya se acabó. Simplemente voy a hacer mi rutina de skincare y yo ya me voy a dormir. Así que nos vemos mañana.